En mí hubo un antes y un después cuando yo descubrí el flamenco. Además tuve la inmensa suerte de descubrirlo de alguien imprescindible en el mundo de la guitarra de todo tipo, que es Paco de Lucía. Cuando yo tuve que enseñarle, lo digo siempre además con mucho recato, ¿no? Y casi con timidez, yo me vi en la oportunidad de tener que enseñarle a Paco de Lucía a tocar el concierto de Aranjuez. Porque Paco, como todos sabéis, es un musicazo, si me tengo que quedar con un solo guitarrista, lo definiría él, pero su formación nunca estuvo en el mundo de la música escrita. Él no sabía leer música ni enfrentarse a lo que era una orquesta, ¿no? Entonces, bueno, por amigos comunes se dio la circunstancia de que yo empecé a trabajar con él el concierto de Aranjuez, ¿no? Entonces, como podréis imaginar, lo que yo pude aprender al tener que enseñarle fue una cosa inmensa, ¿no? Y ahí descubrí la guitarra flamenca. Aunque yo soy de Sevilla, yo nunca me sumergí en el mundo del flamenco. Cuando era pequeño yo estudié la guitarra clásica y tal, como cualquier chaval en el conservatorio. Cuando me vine a vivir a Madrid, al poco de venirme, ¡pum!, va y aparece en mi vida Paco de Lucía. Con lo cual fue un bombazo en mi vida, ¿no? O sea, a partir de ahí yo entendí de una manera diferente cómo relacionarme sobre todo con la música desde el punto de vista rítmico. Luego pasaron por mis manos músicos de la talla de Juan Manuel Cañizares, Rafael Riqueni, hice música para María Pajés, para Enrique Morente, para Carmen Linares. Entonces para mí ha sido eso tal aprendizaje que al sumergirlo en el trasfondo de la música clásica creo que he conseguido saber cómo poder definir bien una interpretación de música española pasando por las dos vías, es decir, la vía clásica de poder leer una partitura, de poder montar una obra, de lo que sea, pero para mí es imprescindible saber lo que es un palo de bulería o un palo de soleá si yo quiero interpretar bien a un compositor como Albéniz o como Falla o como Rodrigo. Una de las cosas que la música necesita, sobre todo la interpretación, es el sentido de la identidad. Y la identidad se da cuando tú conoces muy bien la raíz de dónde esa música procede, ¿no? Es lo que hablábamos antes, o sea, si tú vas a hacer el concierto de Aranjuez y no sabes que el primer movimiento está basado en un aire de bulería, que es un 6-8-3-4, un flaco favor le vas a hacer a la interpretación si te quedas sin saber lo básico. Por supuesto que Rodrigo lo escribió en París, su formación es completamente clásica, pero el fondo de la cuestión, de donde nace esa idea hasta convertirse en música, sale de un palo popular. Yo lo veo también mucho en el hermanamiento de la guitarra con sus otras hermanas. Es decir, creo que hay un punto importante ahora, sobre todo en vuestra generación, de saber mucho de otras guitarras aunque no toquéis esas guitarras. Es decir, yo soy guitarrista clásico, pero si tengo que hacer un concierto con un guitarrista de jazz, yo debo saber mínimamente lo que es una rueda, lo que es un,
un improvisar sobre un tema, lo que son los estándares, lo que es leer en notación de acordes, que eso normalmente no se hace en el conservatorio. Pero el conservatorio al final, ¿qué es? El conservatorio es el final de la carrera del conservatorio, es el comienzo de la carrera de un músico profesional, ¿no? Porque muchas veces en el conservatorio no hay tiempo o los programas no están diseñados para que la gente aprenda a ser, por ejemplo, concertista o músico profesional. A la gente se le da unos estudios, unas obras, para que mínimamente tengan una técnica que puedan, con esa técnica puedan defender X repertorio, pero no se le enseña a cómo grabar un disco, no se le enseña a cómo saludar, no se le enseña a cómo relacionarse con un director de orquesta a la hora de interpretar un concierto para guitarra y orquesta. Dejadme que os ponga, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería el tocar algo. En el flamenco se llama tocar con soniquete, ¿no? Pero con soniquete no es más que tocar a compás, defendiendo bien la acentuación. Es decir, no es que sea una cosa de talento natural del tocar con soniquete, ¿no? El soniquete es una manera de expresar, en el flamenco sería lo que no está escrito, pero está puesto, y en el clásico no se utiliza el soniquete, aunque yo en mis obras, cuando escribo, siempre pongo un asterisco cuando necesito que haya una percusión rítmica específica, pongo con soniquete, ¿no? Pongo un asterisco y pongo flamenco swing, que es eso un poco lo del soniquete, ¿no? Pero en el clásico como que se ha estructurado más hacia irnos hacia el sentido métrico y no hacia el sentido rítmico. Y para mí la rítmica viene de la música popular. Es lo que más te conecta a la fuente, a la base. Los estilos populares son rítmicamente los que nunca mienten, porque están siempre en contacto con la realidad del pueblo, que es el que al final hace la música. Y todos los compositores de todas las épocas y de todos los estilos han recurrido de una o de otra manera a la música popular para crear. Desde los renacentistas hasta Bach, el primero, Mendelssohn, Beethoven, Schumann, Schubert, todos, Stravinsky. La cadencia normalmente es la parte del concierto donde se le da al solista la oportunidad de que sea él mismo. Es decir, no hay orquesta, no hay director, no hay nadie que te vigile. Ya eres tú el que estás delante del público. Pero antiguamente los intérpretes tenían tal formación que ellos eran los mismos que firmaban la cadencia. Es decir, cuando Beethoven interpretaba al piano los conciertos de Mozart, la cadencia era de Beethoven. Cuando Mozart interpretaba algo de Haydn, la cadencia era de Mozart en el estilo de Haydn. Hoy no, en el siglo XX se produce un divorcio, una guerra civil entre el compositor y el intérprete. Antiguamente los compositores e intérpretes eran la misma persona. Es decir, Mozart estrenaba sus obras, Chopin estrenaba sus obras, Rachmaninoff estrenaba sus obras. En el flamenco sí que se produce ese fenómeno. Paco de Lucía estrena sus obras, Vicente Amigo toca sus obras. Pero luego, a partir de un determinado momento, cuando la técnica de los instrumentos se hace cada vez más compleja, a partir ya, sobre todo, del fenómeno Ravel, Debussy, Stravinsky, ya yo director, el compositor, el intérprete. Entonces se produce una especie de fricción, o sea, de pérdida de autenticidad en el mensaje del compositor, porque ya el compositor necesita una persona que dé la cara por él, necesita un speaker. Entonces ese speaker no es el compositor, es una persona que se aprende la música de ese compositor. ¿Qué pasa? Que hay gente ya que se dedica directamente a interpretar y no a componer, con lo cual ya es el intérprete. Ya no sabe hacer cadencias, ya no sabe armonizar en el estilo de, con lo cual el compositor recurre a escribir su propia cadencia. Porque ya no es que no se fíe, pero quiere definitivamente tener muy claro el campo de cada uno. Entonces ya Rodrigo no le deja a Regino Sáinz de la Maza en el estreno que escriba la cadencia, o a Yepes, o a John Williams, o a nadie. Rodrigo directamente dice, yo escribo mi cadencia y la escribo. Pero hay una cosa importante en la partitura. En la partitura, en la cadencia, no pone ad libitum, no pone a piacere, no pone libremente, pone a tempo. Y cuando un compositor pone a tempo es que quiere que la cadencia siga teniendo la misma pulsación de lo que estaba sonando antes. Si nosotros estamos en esta pulsación, que viene ahora, si tú la tocas métricamente sin soniquete, está clara, está limpia, está bien, ¿no? Pero está completamente aislada de la esencia rítmica
que ha hecho que Rodrigo escriba esto. Esto procede musicalmente, la frase rítmica de aquí procede de los tangos y de las rumbas. La música sigue esa dirección. A mí me gusta, sobre todo cuando tengo que dar clase a gente que no es española, ponerles una perspectiva rítmica. Porque si tú dices, sí, vale, ¿cómo hago yo una buena interpretación de música española? Lo primero es saber de dónde viene esa música española. Porque mismamente el segundo tiempo son, esto está entre la inspiración de una marcha de Semana Santa de Sevilla y unos tientos. Es ir en contra de la música natural, que es la música rítmica, que es el ritmo. Paco decía que irse de tiempo es como andar y caerse. Y es la verdad, es una manera muy, muy prosaica de decirlo, pero es muy clara, ¿no? Y la música española está llena de ejemplos como estos, ¿no? O sea, de mismamente yendo al concierto de Aranjuez, que es una cosa que conocéis todos. El primer movimiento. Esto. Pues esto está con el, si le metes el soniquete de la bulería o de la guajira, que es, camina, la música camina. Los guitarristas tenemos también ese problema, que pasamos demasiado tiempo solos. Somos un poco, con perdón, onanistas musicales, ¿no? Pasamos demasiado tiempo tocando solos y eso a veces te produce ceguera musical, porque no compartes las cosas con la gente. Por eso yo siempre digo que desde el principio tenéis que buscaros gente, compañeros. Si son no guitarristas, mejor. Tocar con un flautista, con una violinista, con un chelista, con un pianista, con otro guitarrista, aunque no sea clásico. Miles de ejemplos, el Canarios de Sanz, esto es un zapateado. Etcétera, lo que sea, siempre son danzas, aunque toques Bach, aunque toques cualquier cosa, hay una dirección en la rítmica que yo insisto mucho, pero es importante, y sobre todo cuando haces música con más gente, ¿no? Como decía Belmonte, el torero, yo no soy ni mejor ni peor torero, yo soy un torero diferente. Pues es un poco, yo no soy ni mejor guitarrista ni peor guitarrista, yo soy un guitarrista diferente.
y es un poco a lo que cada uno, yo creo que debe un poco también enfocar su vida y su carrera. ¿Qué es lo que yo hago donde poca gente, es decir, cuál es la oferta y la demanda? ¿Cuánta gente toca el estudio número 12 de Villalobos fantásticamente? 350.000. ¿Quién es el que lo toca de verdad, que tiene algo diferente, que me llega por lo que sea? Se pueden contar a lo mejor con los dedos de una mano, ¿no? Ahí es donde hay que ir a buscar la originalidad, el algo que te defina sin etiqueta, pero que te defina. Ya la etiqueta se la ponen los críticos, o se la pone el mercado, o se la pone... A mí, por ejemplo, pues me etiquetan de todo. Por eso a mí me gusta considerarme que yo toco la guitarra española. Cuando me preguntan, ¿pero tú qué tocas? ¿La guitarra clásica, la guitarra flamenca? Yo toco la guitarra española. Cuando tiene que sonar más flamenca, intento irme para el sur. Y cuando tiene que sonar más clásica, me voy para el norte. Pero a mí me gusta definirla como guitarra española. Porque la guitarra española es el compendio de entrada en España de dos guitarras, que es la guitarra flamenca y la guitarra clásica. Para un músico es importantísimo saber acompañar a una voz, a otra guitarra, a una flauta, a un violín, porque ahí es donde realmente se ve cuál es tu posición. Cuando estás tan desahogado técnicamente que no solo estás pendiente de ti, sino estás pendiente de la persona que en ese momento brilla, o la melodía en ese momento que hay que mecer. El tema de acompañar es súper importante. A un músico se le nota mucho por el acompañamiento, y de hecho los grandes directores de orquesta no solo son grandes porque hacen las sinfonías y tal, sino por lo bien que acompañan a los solistas. Porque en ese momento es donde se nota tu madurez de músico, es donde se nota lo sobrado que das técnicamente y artísticamente, porque te puedes dedicar a mecer, como si fuera un paso de Semana Santa sevillana, al solista o la solista que en ese momento esté dando la voz cantante, ¿no? Y ahí es muy importante también que conozcáis, por ejemplo, una cosa que no se hace en el conservatorio, que yo creo que es importante, que lo hacen otros músicos, y es utilizar mucho el oído. Yo he aprendido mucho sacando cosas de oído, armonizando de oído. En el conservatorio siempre te ponen una partitura y tenemos como la dictadura de la partitura, ¿no? La partitura está muy bien, eso no se va a ir nunca, eso está siempre ahí. Pero no os olvidéis que nosotros, nuestro sentido no es la vista, nuestro sentido es el oído, como músicos, ¿no? Importante también para los guitarristas clásicos ahora. Después de tantísimas horas tocando, por mirar esta mano no vas a tocar mejor. O sea, un consejo que os doy, incluso cuando os vayáis a presentar un concurso o toquéis en público, todo, cualquier músico, los guitarristas tenemos como una especie de tic de estar con una especie de... aquí, de tortícolis permanente, mirando a la mano izquierda, como si por mirar la mano izquierda fuera a tocar mejor. Que no es así, si no los ciegos no podrían tocar. Entonces, hay un punto de, que yo, no es que critique, pero no me gusta, e intento cuando doy clase sugerirlo, y es no estar permanentemente dando la sensación de qué difícil es esto que estoy tocando. Porque esa es la sensación que das a la gente que te oye. Joder, cómo se pelea con la guitarra. Y con la guitarra no hay que pelearse. Con la guitarra lo que hay es que entenderse. Y aunque sea muy difícil, el secreto está en que parezca fácil. Entonces, hay una historia importante que yo recomiendo, y es estudiar delante de un espejo. Es fundamental. Todos los músicos y los artistas los hacen en las academias más importantes, desde los bailarines, por supuesto, hasta violinistas, cellistas. El espejo es fundamental en vuestra casa. Porque el espejo es el profesor que no pagas. El espejo es el que te dice si hay tensiones, si la colocación es correcta, si estás dando una sensación de agobio, si incluso puedes estar mirando al espejo, pero la sensación es que estás presentando tu música, no recogiéndola y quedándote ahí. Porque la sensación que das es que no te lo sabes. Y eso le pasa a muchísimos guitarristas, buenos incluso, y profesionales. Hay otra cosa que también recomiendo, y es que toquéis también con los ojos cerrados o sin luz. Eso es el sensor automático de si la obra está preparada y lista para tocarse. Cuando un guitarrista puede tocar lo que sea, lo más difícil, lo más tal, con los ojos cerrados, es que hay una auténtica asimilación de la obra, porque un sentido ya no lo necesitas. Otro consejo que se me ocurre: hay que salir al escenario o a donde sea, o al examen o al concurso, o a donde sea, con la guitarra afinada.
Lo que no se puede es darle el coñazo al público y... y fuerte. Venga. Eso se queda en el camerino. Sé que normalmente en los teatros el camerino está muy cerca de la salida del artista, entonces no se va a desafinar la guitarra tanto de aquí a allí. Somos el instrumento que más ha evolucionado en cuestión de repertorio en el último siglo. De hecho, la mayoría de los compositores importantísimos han escrito conciertos para guitarra u obras para guitarra. Desde Benjamin Britten, no digamos Villalobos, no digamos Dodgson, no digamos toda la generación de compositores españoles tipo García Abril, Tomás Marco, Arcil, todo el mundo se ha fascinado con la guitarra en el siglo XX y sigue fascinándose en el siglo XXI, ¿no? A partir de 1960 y pico, 70, que entra en el escenario Paco de Lucía, se produce también un boom bestial de la guitarra flamenca, que ya no solo es instrumento que acompañaba al cante y al baile y que tradicionalmente tocaba un señor que se llamaba Sabicas o el niño Ricardo, sino que ya llena teatros, llena estadios de fútbol. O sea, la guitarra en estos últimos 30 o 40 años se ha convertido en un instrumento de culto a nivel de público. La gente fuera flipa con la guitarra. Entonces tenemos que ayudar a que la guitarra no decaiga en este boom, siendo los guitarristas cada vez más profesionales, ¿no? La mente es muy poderosa, pero también puede ser un gran enemigo, porque la mente es mal conceptuada, es una dictadora, es la que te dice, vas a tocar mal, uy, qué nervios, tengo las manos frías, uf. O sea, la mente muchas veces, el código mental de la persona es una interacción entre las malas experiencias del pasado y el miedo al futuro. Te hace no estar en tiempo presente. El tiempo presente es el real, en el que tú muchas veces no estás, porque en el tiempo presente no existe ni la ansiedad, no, en el tiempo presente existe una perfecta interacción entre tu ser y tú. Y tu ser y tú vais a uniros por medio, lo primero, de la respiración, que es lo que hay en cualquier disciplina de meditación mínima. Lo primero que te enseñan en una clase de yoga o en una clase de meditación es aprender a respirar, a sentir tu respiración, a ser consciente de tu respiración. Cuando tú eres consciente de tu respiración y mínimamente haces, te van a venir ideas, te van a venir miedos, te van a venir historias, estaré a la altura, me va a salir el mordente ese, me va a salir la escala, tal. Te atiendo luego. Gracias por venir, pero no puedo ahora mismo atenderte. Yo ahora mismo lo único que necesito es respirar. Eso es igual, una disciplina que no se hace un rato antes de tocar, hay que hacerlo en casa. De picar tanto y de hacer tantas escalas con dos dedos, al final lo que hacemos es que el anular se nos quede un poco atontado. Y el anular es un dedo tan fundamental como los demás, ¿no? Y yo, de hecho, caliento, pues no sé, ya lo veréis en el vídeo cuando salga. Este ejercicio lo hago yo para calentar todas las mañanas, pero con tres dedos. O sea, hago lo que es cromatismo en todos los trastes y tal, pero en vez de hacer índice y medio, hago pulgar, anular, medio índice todo el tiempo. Pero ya los trémolos que yo hago, pues el... Lo que pasa es que lo simultaneo con ligados y glisandos. Entonces me da como una cuarta nota al trémolo, como si fuera flamenco, ¿no? Y luego otra cosa importante, que eso también lo decía Puyol, empezar a estudiar el trémolo al revés. Índice medio anular, porque es mucho más difícil. Entonces, cuando llevas un rato haciendo índice medio anular, cuando vuelves a lo natural, que es AMI, vuelas. Eso es un consejillo también interesante para el tren. Thank you.
Thank you.